jugar un torneo de esto a veces nos da un poco, nos excita a pesar de la edad a querer jugar y ganarlo. Pero me gustó mucho, nos divertimos mucho, más allá de las broncas que nos agarramos porque estamos mal físicamente, entonces es lógico que entremos a protestar y a empujar y usar un poco más las mañas que el juego. Pero la verdad que feliz porque corrimos mucho, un torneo lindo, contento con el grupo que tenemos, que venimos cada tanto venimos a jugar los sábados, así que esto hace bien, porque los que amamos el básquet necesitamos continuar con esto de alguna manera. Sí, a lo mejor me parece que la diferencia es que estamos un poquito más en actividad. Es un grupo que por eso te decía que los sábados generalmente nos juntamos junto con el otro equipo que juega con la camiseta roja, que salió tercero, ese grupo de chicos, y nosotros siempre nos juntamos a jugar los sábados, un día entre semana. Y mal que mal eso ayuda, por eso por ahí la diferencia. Pero hoy nos cansamos, fue un partido difícil, fuerte, jugado con mucha fuerza, así que era lindo. Quiero que me dejes un mensaje, ¿qué fue este torneo? ¿Qué fue esto de encontrarse aquí de esta manera con la organización de la Secretaría de Deporte? ¿Qué fue para vos, para tu grupo? La verdad que estamos felices de poder volver a jugar, de encontrarnos con chicos que hace rato que no jugábamos así, que toda la vida jugamos juntos o en contra. Y ya te digo, felicitaciones a la Secretaría de Deporte por este emprendimiento y por esta iniciativa. Y espero que se siga haciendo, o sea, que lo tomemos como, o que venga por parte de la municipalidad o que venga por parte de la asociación, que se pueda armar un maxi así con fecha fija y que se pueda jugar, porque nos hace bien a todos y la verdad que esperamos eso, digamos.